Buenas tardes. Les pido por favor a los representantes de los partidos y alianzas que pasen aquí al estrado. Ya está con nosotros Enrique Cornejo, invito a Fiorella Molinelli de Peruanos por el Cambio, a Juan Michauzi de Acción Popular, Rómulo Mucho de Orden y también finalmente a Ida Chacha de Perú Posible. Bueno, ante todo, nuevamente felicitar el esfuerzo de Grupo Prensa por la organización del evento. A ustedes las gracias por habernos acompañado estos dos días. Como integrante del Consejo Consultivo, tengo que reconocer el esfuerzo que han hecho todos al separar dos días de su recargada agenda para estar aquí y escuchar un poco lo que se viene, lo que está ocurriendo, lo que está pasando con el sector de energía, de petróleo, de gas, de electricidad, y ver un poco más allá. Por eso el nombre del evento, en busca de una política energética sostenible. Y en momentos como este, es fundamental saber qué piensan los partidos que están pugnando por llegar a manejar los destinos del Perú en los próximos 5 años. En el panel, los que realmente van a preguntar, yo soy el moderador, son dos expertos en los temas. Yo, Carlos González, conocido por todos ustedes, va a plantear las preguntas a nuestros invitados, todas referidas al tema petrolero, gasífero, básicamente. Y don Carlos Mutrón, en lo que es, César Mutrón, en lo que es específicamente el tema eléctrico. Voy a presentar rápidamente a quienes nos acompañan hoy, representando algunas agrupaciones políticas. Está con nosotros Enrique Cornejo, conocido por todos. Enrique representa Alianza Popular, que es esta alianza entre el APRA y el PPC, economista graduado de la Universidad de Lima, doctor en administración. He asegurado que él no ha hecho una coautoría de su tesis, le creo. Presidente del Instituto del Observatorio Vial, ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presidente del Banco de la Nación, director del Banco Central de Reserva, entre otros importantes cargos. Está también con nosotros Fiorella Molinelli, representante de Peruanos por el Cambio. Ella es economista de la Universidad Católica y doctor en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, ha sido asesora principal de la Presidencia de Oceanía, asesora en el Congreso de la República y en el despacho de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros cargos. Está también con nosotros otro muy conocido personaje para todos y muy querido para algunos también, don Juan Michauzi, que es de representación, por supuesto, de Acción Popular. Don Juan es ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un posgrado de la Escuela Superior de Administración de Negocios de SAN, graduado en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Y todos sabemos perfectamente que ha sido ministro de Energía y Minas, ministro de Industria y Comercio y senador de la República. También está con nosotros y le damos la bienvenida a Rómulo Mucho, representante del partido Orden, que también está pugnando por contarlo con los votos en estas elecciones. Él es ingeniero de minas de la Universidad Nacional del Altiplano, con estudios de alta dirección en la Universidad de Piura y estudios de educación continua en la Queen's University de Canadá. Ha sido congresista de la República y viceministro de Minas. Finalmente, Hilda Chacha, representante de Perú Posible, nos hace el honor de su visita. Como ella es ingeniera electricista de la Universidad Nacional del Centro, con maestría en gestión pública y gobierno de la Católica, se ha desempeñado en importantes cargos del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Presidencia, en el despacho presidencial y en el Congreso de la República y integra Perú Posible. Bien, a todos ellos, si son tan amables amigos, denos un fuerte aplauso que hayan contestado el debate. Ok, estamos cerrando con este debate estos dos días, así que vamos a tratar de estar todos un poco cansados, pero vamos a tratar de hacerlo muy dinámico. Cada uno de nuestros preguntones panelistas va a plantear una pregunta que van a responder todos ustedes. Cada uno tiene 12 minutos para hacerlo. Por favor, no son mensajes a la nación, son respuestas muy concretas y les voy a pedir a los preguntones que traten de hacer también preguntas muy concretas, porque si alguno tiene la tentación de preguntar, ¿qué opinan ustedes sobre el sector energía? Nos vamos a
acá mañana en la mañana. Bien, el primer turno para Carlos González, que va a hacer una pregunta puntual sobre el tema que es experto en Interpol. Gracias, Oscar. En este momento, el drama que estamos pasando nosotros es el tema de la producción de petróleo. Gas tenemos, lo que no tenemos es petróleo. Estamos ahora a un nivel de 52.000, 53.000 barriles diarios de petróleo. En el 94 teníamos 123.000, en el 82 llegamos a 195.000. Y sigue cayendo la producción. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué va a hacer el partido de gobierno, si ustedes llegan al gobierno, para conseguir aumentar las reservas y aumentar la producción de petróleo, sobre todo de forma inmediata? Todos sabemos que hay respuestas inmediatas e inmediatas. La respuesta inmediata es contrato de exploración de larga maduración, 10 años que tenemos el petróleo de cubierta. Pero lo que necesitamos ahorita con urgencia son medidas de respuesta inmediata, urgente. El paciente está muriéndose y no podemos esperar mucho tiempo. ¿Qué harían para aumentar las reservas y para aumentar la producción a partir del 18 de julio? Primer turno para Enrique Correa. Sí, buenas tardes. Si mi energía no hay crecimiento, y lo que queremos en la Alianza Popular es impulsar desde el 28 de julio un crecimiento que salga del menos del 3%, ahí del 4-5% y nos llegue pronto al 6% que hemos ofrecido. Pero justamente el menor crecimiento que hemos tenido en estos años camufló la tarea inadecuada que hemos hecho. No hicimos la tarea cuando los precios estuvieron altos. Y ahora que los precios están bajos, tenemos que hacer las tareas de emergencia que nos invita a reflexionar quien pregunta. Creo que entre los varios factores que afectan a la industria, el primero, el escenario internacional lo manejamos, pero el escenario interno sí. Y entonces, desde ese escenario internacional, creo que sería necesario hacer varias cosas muy concretas. Primero, flexibilizar compromisos de inversión. Eso me parece que es un tema muy concreto. Hay empresas que tienen que, en determinados periodos, establecer niveles de inversión, dadas las circunstancias internacionales. Podemos darle la flexibilidad de manejar tiempos mayores para que esas inversiones no dejen de hacerse, sino pasemos de la fuerza mayor a una circunstancia de posibilidad concreta. En segundo lugar, creo que debemos trabajar desde el primer día para bajar trámites y para bajar. Yo critico la palabra tramitología, porque logos etimológicamente significa el tratado, y el tratado de trámite no es lo que hay que, no tiene nada de tratado, es la tramitomanía. Y son meses y años lo que se pasan las empresas tratando de ver que les aprueben los procedimientos de ella o los permisos correspondientes. Y todo el Estado en su conjunto es partícipe de este problema. De manera que aquí lo que Alianza Popular propone es que los 12 primeros meses de la próxima gestión, ese es el plazo que le daremos a todas las instituciones públicas para poder en versión digital todos los procedimientos, transparentarlos y disminuir los tiempos sin dejar de hacer las cosas que se tienen que hacer. Y por supuesto, nos parece que dadas las circunstancias de emergencia, habría que aplicar una ley vigente que, permítanme la licencia, se dio precisamente por un congresista turista, José Carrasco Tabra, que es la ley de reservas marginales, que sería momento de pensarla y de aplicarla. Y creo que también el tema de estudios de impacto ambientales es necesario para bajar los tiempos, establecer una sola línea de base por 5 años. Lo que significa que no vamos a estar repitiendo el trámite de la línea de base cada vez que tenemos que hacer una parte del proyecto. Eso nos ahorraría tremendamente el tiempo necesario, lograríamos también mayor eficacia, y creo que estos son temas concretos que se pueden hacer. Gracias. El turno de Fiorella Molinelli, representante de Peruanos por el Cambio. Sí. Básicamente, en el uso de hidrocarburos, nosotros hemos estado haciendo algunos estudios para entender un poco cómo funciona. Tenemos, como todos ustedes saben, recursos y reservas cuantiosas en el país no explotadas, tampoco exploradas. Hay 11.000 millones de barriles, de los cuales 1.617 son reservas probadas en petróleo. En gas tenemos 105 terapies cúbicos, 15 terapies probados. Respecto
aporte que significa este sector dentro de lo que significa la política de inversiones para las regiones. Este sector genera un fuerte impacto en materia de canon, sobre canon, regalías e incluso respecto al impuesto de tercera categoría. De cada 100 soles que recauda la SUNAT, 9 vienen del sector hidrocarburos. Y respecto al canon y sobre canon, tenemos que saber, tener claramente en nuestra mente, de que el 70% del recurso de los ingresos corrientes que tienen las regiones proviene de este recurso del sector hidrocarburos. Concretamente, ¿qué queremos hacer? Cuando hemos analizado la estructura de inversiones, básicamente lo que vemos es que del total de inversiones, 90% se van a explotación, 10% se van a exploración. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos un análisis claro de cuáles son los competidores más cercanos en la región. Colombia nos está quitando el mercado y ahí tenemos que reevaluar la competitividad de nuestras regalías e impuestos. Hay que desarrollar, hay que reactivar, tenemos un marco que no lo estamos usando. Tenemos el decreto Supremo 017-2003 que establece un marco de regalías bastante flexible y tan competitivo como el de Colombia. Y no lo estamos usando, ¿por qué? Por miedo a los funcionarios públicos que han preferido licitar un esquema de regalías. Y entonces nos estamos yendo a esquemas de regalías totalmente altas y distintas a las que la ley de facultad. También queremos poner en práctica la ley 28.10.9, que es una ley que fue aprobada por nuestro Congreso, que también ha sido congelada y dejada de lado para promover la inversión en explotación de recursos y reservas marginales. ¿Qué más necesitamos? Eliminar las trabas burocráticas. Y para eso estamos planteando una plataforma de seguimiento de la inversión. Ya tenemos desarrollado todo el marco del protocolo de procesos que sigue un inversionista. Y eso se tiene que levantar a una plataforma de inversión donde controlemos desde el gobierno los plazos, los responsables, las entidades. Con eso queremos cerrar ventanas de corrupción. En tercer lugar, tenemos que desarrollar infraestructura para reducir los costos logísticos de la industria de hidrocarburos. Desarrollar un programa de comunicación activa y un sistema de prevención de conflictos. Tenemos a Martín Vizcarra trabajando con nosotros. Ella tiene una experiencia fabulosa en el manejo de Villaveco. Queremos trabajar en el esquema del adelanto social, que es poder adelantar un porcentaje del impuesto a la renta para desarrollar las obras para las regiones, de manera que las regiones no sientan que después de 10 años recién llegan los beneficios del proyecto. Y eso hay que trabajarlo de la mano entre la empresa, el Estado y las comunidades. Y finalmente, y no por eso menos importante, fortalecer y refundar Perupetro y Petroperú. Tenemos que dotar de una mayor institucionalidad a estas entidades, tenemos que dotarlas de capacidades técnicas, económicas, financieras y funcionales. Con este grado de autonomía creo que se van a poder emprender bien todas las reformas que estamos planeando. Bien, gracias. Fiorella, quiero agradecer al rey Cornelio Fiorella porque realmente está haciendo un tremendo esfuerzo por resumir en breves minutos lo que es el pensamiento de sus respectivas agrupaciones políticas. Les pido a los demás mantener esa misma línea. El turno de Acción Popular con don Juan Michalce. Gracias, buenas tardes. Y yo quisiera estar más bien con un criterio por sector general, porque lo que se ha hecho es algo que ya constituye un lugar común. Resolver la tramitología, acelerar, destrabar las inversiones, todo eso es necesario. Lamentablemente en este momento el gobierno saliente está en una parálisis total. Todo está paralizado, no hay ni siquiera posibilidad de tramitar nada, ni ningún sector y particularmente en el de energía, por el temor que acoge, que agobia a los funcionarios. Yo creo que el 28 de julio del año 2016 debe constituirse un espacio de diálogo y de concertación de la política energética del país. Este espacio de diálogo que estuvo antes establecido, pero nunca ejecutado con el nombre de Consejo Nacional de Energía, debería volver a existir. ¿Dónde se ubicaría? Bueno, físicamente en ningún espacio, pero un nivel que correspondía más allá o igual que de la presidencia del Consejo de Ministros. Y en este consejo están representadas las empresas, la asociación de gobiernos regionales, el poder ejecutivo y el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía.
Ese consejo, esa gente permitiría concertar, destrabar, analizar, establecer comités operativos e inmediatamente subcontratar a inversionistas o analistas privados la manera de establecer la mejor mecánica para destrabar, crear flujos de documentos, ventanilla única y todas las cosas que todavía sabemos. Pero tiene que hacerse en un nivel de concertación. Nadie acá tiene la verdad. El Estado ha sido el gran detractor, el gran, ha creado barreras burocráticas, lo hemos visto a lo largo de estos dos días, cómo se han creado complejidades, más tarde hablaremos del tema eléctrico, cómo se ha llegado a esta situación absurda de tarifas eléctricas crecientes en las reguladas y tarifas eléctricas crecientes en las libres, cómo se ha llegado a una situación que también espero que podamos hablar sobre el precio del valor total de la inversión en el gasoducto del sur, cómo se ha producido todo esto. Simplemente porque el Estado ha tenido una actitud arrogante y soberbia, no ha manejado la gestión y el gobierno como debe ser, con una apertura, con una concertación, con un trabajo íntimo de colaboración. No es posible que en los ministerios haya vergüenza de que se tramite, como dijo esta mañana Cecilia Luna, de que entre un funcionario de una empresa privada y tenga que ir casi disfrazado al sótano del Ministerio de Energía y Minas y el funcionario que habla con él sea tachado de un personaje sospechoso. Eso tiene que cambiar, tiene que generarse confianza, ese factor fundamental para la inversión. Después de esa institución, después de ese Consejo Nacional y de sus órganos operativos y ejecutivos, podemos destrabar inversiones, renovar procedimientos, modificar los conceptos que, por ejemplo, están trabajando, por hablar en concreto, ya ha sido mencionado, el decreto 017, el tema de las regalías. Esta mañana se ha demostrado que ayer también que estamos totalmente fuera de competencia con el esquema que tiene el pueblo ahora. No quiero bajar a los detalles, pero creo que lo más importante es lo general. Pero cobrar $9 por pasar el petróleo por el oleoducto, cobrar, tener regalías que tienen unos niveles de 30, 15, 40, cuando en el mundo las cosas están completamente en otro nivel, cuando el petróleo se está desplomando, el Brent está a 30 y tanto, es simplemente estar ciego, fumar opio, como darse cuenta cuál es la realidad. Para que eso sea realmente comprendido, tienen que sentarse todos los jugadores y tener capacidad para dialogar todos los días si fuera necesario, desde el 28 de julio, y montar un conjunto de medidas que saquen adelante el sector hidrocarburos en el país. No. Gracias, Juan. Gracias. El turno de Rómulo Bucho, del partido Otro. Primeramente, buenas tardes a todos. Primero tenemos una visión del país y conocimiento del país. ¿Cuánto de petróleo tenemos? ¿Cuánto de gas tenemos? ¿Cuánto de potencial? Para poder decir qué es lo que tenemos y sobre eso decir para cuánto tiempo tenemos. Sabemos que nosotros nos hemos equivocado bastante. Siempre es el clamor, siempre es la crítica, y todavía, ¿hasta cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vamos a educar al pueblo para que entendamos realmente que todos dependemos de estos recursos que tenemos? Por lo menos pongámosle valor. En el caso del petróleo, por ejemplo, ¿cómo no hemos seguido el ejemplo de Colombia? Cuando Colombia, nosotros exportábamos petróleo, y ahora la Colombia de trabajo de grandes ligas, obviamente que el competidor también ahora de trabajo crisis, porque en un momento llegó casi un millón de barriles por día. Y si la geología nos permite casi que todo en la franja subandina, la paja subandina, dice que debe haber todavía ingentes cantidades de petróleo en toda la isla sur, y casualmente el Perú está en esa medio. Y también sabemos que todos los días decimos cuánto producimos de 50.000 barriles. Y en el caso del gas, igual, según el estudio de Sinermin, casi en 10 años se ha consumido un poco más de 2 trillones, y ahora, de un año a otro, más o menos 0.6. ¿Para cuántos años más tenemos entonces todo el gas, según el libro de los Sebas? Para no más de 20 años. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir explorando para poder encontrar más reservas. Hay noticias que hay en la zona de Tampopata, pero hay zonas reservadas. ¿Cómo podemos? La zona reservada necesariamente tiene que impedirnos de aprovechar un recurso que puede ayudarnos a sostener nuestro valor energético. Así
que hay que entender eso. Primero, la educación. La educación al pueblo, cuando hablamos de consulta previa, por ejemplo, siempre discute tanto la minería también, yo lo he dicho, la educación. Edúcalo al pueblo. El pueblo se dará cuenta, solo tomará sus decisiones. Y nadie estará diciéndole, esto es bueno, esto es malo. Claro que eso tomará tiempo, pero empecemos. Porque toda la vida vamos a estar discutiendo. Toda la vida vamos a estar en este mismo problema. Que no funcionan, que las leyes no funcionan, que las sociedades, que hay alto tránsito, alta, ¿cómo se llama esto?, de los funcionarios, de lo del cambio. Yo conversaba con una alta funcionaria europea, me decía, en el Perú cambian la caja. Capacitamos a la gente, cuando vamos, me dice, ya, era otro, era otro. Es la misma historia de siempre. ¿Y nosotros qué? No estamos invirtiendo plata, pero no nos importa al final a ustedes. O sea que no hay que continuar. Porque los técnicos tienen que continuar, se dijo en la última, deben de continuar años para que haya éxito, para que haya una continuidad de una buena gestión. El problema es gestión, el problema es conocimiento y voluntad. Gracias, don Rómulo. Terminamos esta rueda con Hilda Chacha, representante de Posible. Primero que nada, muy buenas tardes, agradecer al Grupo Prensa por la invitación. Con respecto a hidrocarburos, coincido con el ingeniero Juan Michaotegui. Lo que tenemos que hacer es establecer un mecanismo de diálogo en lo que puedan participar los expertos. Por eso he venido durante estos dos días a escuchar la problemática y saber qué es lo que está pasando con cada uno de los sectores. Entonces, nosotros queremos establecer una comisión consultiva que pueda llegar a un acuerdo en los 100 primeros días de gobierno. ¿Para qué? Lo que queremos es intercambiar información. Queremos conocer las oportunidades de negocio en petróleo. Se dice que Perú está subexplorado. Queremos promover las inversiones, queremos tener un acompañamiento del Estado para que estas inversiones sean realizadas. Lo que queremos también es trabajar en posibles flexibilizaciones de plazos razonables de trámites. He escuchado que se realizan los trámites en más de 186 trámites. Entonces, eso tenemos que cambiar. Mejorar los aspectos tributarios, mejorar los criterios de fiscalización. Y también acogemos la propuesta planteada aquí sobre el fortalecimiento del sector petrolero, el fortalecimiento de Petroperú. Pero antes de ello, tenemos que fortalecerlo con profesionales altamente especializados y con una muy buena remuneración para evitar lo que conocemos en regulación, la teoría de la captura. Entonces, vamos a aplicar también, si el sector de hidrocarburos está atrasado, es porque no se está aplicando la ley. Coincido con el ingeniero Cornejo sobre la aplicación de la ley 28.109, que también fue promovido por el ingeniero Vladimiro Sánchez, que fue congresista de Perú Posible. Entonces, queremos trabajar en ello para promover la inversión en explotación de recursos y reservas marginales. Y asimismo, también coincidimos que tenemos que aplicar el decreto supremo 017 para que podamos determinar las metodologías de las regalías en los contratos de licencia para exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, esa es una tarea que la queremos emprender, pero no aislado. Queremos trabajar con los tomadores de decisiones, con los que conocen los sectores, con ustedes, establecer un gran diálogo nacional de tal forma que podamos crear un mejor clima de confianza, un mejor clima de negocios. Gracias. Muchas gracias, Hilda, por la brevedad. A todos, sinceramente. Dos pequeñas observaciones antes de escuchar la pregunta de Carlos González para los señores del auditorio. Tenemos aquí a tres ingenieros y dos economistas, y quizás lo más interesante es que ninguno de ellos es un teórico en el tema, sino lo rico, lo interesante de sus aportes esta tarde es que cada uno de ellos ha tenido experiencia pública, privada, o sea, sabe cómo es estar en los dos lados del mostrador. Carlos González quiere hacer una pregunta. Bueno, primero un pequeño comentario. Yo ayer salí de la reunión reanimado por la posición del ingeniero Schroeder y hoy día voy a salir contento por lo que he escuchado a los cinco representantes de los partidos políticos. Todos coinciden en que hay que aplicar la ley 28.109, la ley de reservas marginales, coinciden en que hay que aplicar.
1964, el proyecto de modernización de la refinería Talara y el gasoducto del sur. Pregunta muy puntual de Carlos González. Estamos esta vez a la inversa con Hilda Chacha de Perú Cocina. Con respecto al lote 192, lo que decía mi profesor Edwin Quintanilla, el ingeniero Quintanilla, que no está por acá, creo que ya no está, pero él en nuestro diplomado de energías renovables nos decía: depende. Si las condiciones están dadas, haremos el. Pero primero tenemos que fortalecer el lote para que se pueda hacer cargo del lote 192 para poder participar como cooperador. Con respecto a los otros lotes, igual. Y Talara lo mismo, ¿no? Eso es lo que en la mañana, por ejemplo, Cecilia Blume decía. ¿Talara para qué? ¿Para qué el gasoducto del sur? Pero el gasoducto del sur nos da la facilidad de que podamos, de pronto, el doctor González decía, y si se llevan el gas o lo llevan para otro lugar, tenemos que crear un mercado, tenemos el nodo energético del sur, la industria. Al margen de la ideología que cada uno siga.
porque el Perú necesita utilizar sus recursos eficientemente. ¿Para qué? Para que lo haga competitivo. ¿Para qué? Para producir más. Como siempre digo, los servicios no son para vivir solamente por la comodidad, porque quiero estar bien, sino tenemos que generar más economía, tenemos que hacer más caja. Falta plata, nunca sobró la plata en el Perú, nunca, sí, los mejores momentos. Por ejemplo, hoy día, ahora que se habla de la crisis, nos damos cuenta que siempre falta plata, una parte de la plata se para la corrupción. Bien, el turno, gracias, Rubio. Don Juan Chauceli, la palabra de Acción Popular. Bueno, del Petroperú del año 1980-81, que producía 195 mil barriles diarios y que tenía como 19 campos en exploración con empresas de la categoría de Shell, Conoco y uno en Texas, al Petroperú de ahora hay una distancia lamentablemente sideral. Entonces, del precio del petróleo de entonces, en términos constantes, al precio del petróleo de ahora, a los costos de ahora, y a las distorsiones que se han establecido, como dije antes, con el precio del peaje de los recursos peruanos y todas las otras condiciones, pretender, digamos, que Petroperú entre a manejar estos dos lotes ahora, en este momento, es realmente un imposible, técnico y jurídico, más técnico que jurídico. Creo yo que corresponde, desde luego, recuperar esos lotes, porque tampoco lo podemos decir, bueno, pues que queden ahí, ¿no? Porque los dos, especialmente aquí donde está el petróleo ligero, el otro es un petróleo pesado, que es difícil y que lamentablemente requiere mezclar con el petróleo ligero, y eso es un costo, y si se le suma nuevamente el costo del peaje del oleoducto, simplemente no es competitivo. Pero bueno, lo que hay que hacer es preparar a Petroperú, reforzarla como empresa y utilizar los métodos que a través de la contratación de servicios de empresas capaces, que las hay en el mundo entero, de prestar todos los servicios, los workover y todas las cosas asociadas a la operación, contratar de pronto a través de Petroperú, esa podría ser una solución. Se puede empezar a trabajar estos dos proyectos. Pero yo creo que hay posibilidades de hacerlo, pero no en este momento. Por tanto, es necesario estar dispuestos a pasar un periodo de preparación y un periodo a la vez de análisis de subcontratación y de toma de servicios para poder operarlos con eficiencia personal. Naturalmente, limpiando del camino todas esas distorsiones de mercado, peajes y cosas que hacen incompatible la operación. Pero ahora quiero referirme al gasoducto del sur y a Camisea en general. Sobre Camisea, como ha dicho Rómulo, la historia energética del Perú tiene un punto de inflexión que es Camisea. Hay un Perú antes de Camisea y un Perú después de Camisea. Realmente es un hito que constituye un cambio radical. La prosperidad del Perú de los años posteriores a la puesta en servicio de Camisea no se debe a la gestión de los gobiernos, se debe en alguna parte a eso. Pero el Perú no hubiera avanzado sin esos 15 mil millones de dólares, sin la competitividad que le dio el gas más barato del mundo, ¿no? Y que pudo contribuir a la operación de las industrias de toda la naturaleza, ¿no? Y a la generación de electricidad que ahora disfrutamos. Las tarifas súper competitivas, que eran irrelevantes, pues como hemos visto, o como ya sabemos, están empezando lamentablemente a encarecer, y ya la competitividad, la relación con Chile, que teníamos de 2 o 3 a 1, está empezando a disminuir. Y todo eso es una problemática que, bueno, lamentablemente no hay tiempo para examinar con detalle, pero es algo que nos tiene que preocupar y que tenemos que arreglar. Pero toda esa ventaja competitiva tan tremenda vino de Camisea. Entonces, Camisea es pues casi el tesoro del Perú. Pero no es un tesoro inconmensurable, es finito. Por tanto, hay que hacer esfuerzos para conquistar las reservas. Eso está ahora prácticamente paralizado. Hay que hacer un gran esfuerzo, hay que impulsar la perforación, hay que lograr que ese campo que se acaba de iniciar, que se ha autorizado, pues prosiga realmente y ojalá tenga éxito y tengamos la capacidad reforzada del producto norte del centro. Y sobre el sur hay que decir una cosa muy concreta. Y también sobre el gas en general.
Primero, la nacionalidad no ha hecho que es necesario renegociar el contrato de gas. Yo quiero aprovechar esta circunstancia para decir un poco de qué manera. Nosotros somos conscientes de que en Perú existe la norma constitucional de los contratos ley. Sabemos que un contrato debe respetarse como tal, pero sabemos también, como cualquiera, no solo abogado, sino persona de sentido común puede saber, que cuando un contrato se vuelve lesivo a los intereses de una de las partes, esta parte puede tener el derecho de invocar la necesidad de sentarse y negociar. Es lo que ha pasado con Camisea. Camisea estableció un contrato, no me refiero al consorcio, sino el segundo contrato derivado. Primero la explotación de gas, el consorcio Camisea. Luego es la planta de explotación de LNG, de Michorica. Y luego es el transporte de ese gas y la venta de gas, que en principio lo tenía Repsol y ahora lo tiene Shell. Bueno, ese contrato, el último de esta cadena, es un contrato privado, en el que no interviene el Estado. Pero sin embargo, el resultado de ese contrato es que, burlando los intereses del Perú, se destinó el petróleo a otros lugares donde, debido a la regulación del sistema que se había adoptado, no era aplicable, se conseguía vender ese gas a un precio muchísimo mayor. Ese sobreprecio no benefició al Perú. El Perú reclamó. Esto se fue al CIADI, al Organismo Internacional de Arbitraje, y se ganó el arbitraje. Cosa que el Perú debió haber destacado como una cosa, como un éxito notable. Porque realmente eso ya de suyo constituye un derecho para negociar en este momento, para adelante, lo que debe pasar con el gas. El Perú tiene que saber cuál es el destino final de la molécula. Tiene derecho a hacerlo. Y naturalmente un nuevo gobierno, el gobierno de la Nación Popular, a partir del 28 de octubre del año 2016, lo primero que hará, aprovechando el estado de gracia natural que tiene el gobierno, es convocar a estos actores, invitarlos a conversar y encontrar una solución. Un especialista boliviano, por ejemplo, ha comentado en la televisión hace poco una cosa muy sencilla. Dijo, Shell, que es el último operador, podría fácilmente encargarse de hacer un reemplazo. Como ellos tienen y comercializan gas en Estados Unidos, podría simplemente tomar parte de ese gas, reemplazar el peruano y colocar el peruano en el otro mercado y de esa manera hacer un swap y beneficiar al país y trasladar ese beneficio al Perú. Hay formas entonces, y desde luego que una empresa que se precie, y nada menos que Shell, no va a negarse a sentar a negociar. Ese es el número uno. Y el número dos, el contrato del gasoducto del sur es un contrato que empezó con 2.000 millones de dólares, como cifra. Y hoy día es un contrato que bordea los 7.000, 5.000 y pico, 7.000, las cifras se multiplican así como por arte de bloque de magia. Entonces, ¿de quién es el interés? ¿Cuál es el propósito de llegar a ese contrato que no ha cambiado en longitud, ni en volumen, inclusive ha disminuido porque antes eran dos ductos? Había un poliducto y un gasoducto. Ahora no, estamos en el mismo tubo, lo cual es un perjuicio naturalmente. Bueno, todo eso, en lugar de bajar o de mantenerse en el precio, pues ahora lo que se dice que está costando. Sabemos que el oleoducto norte, el oleoducto de Camisea hacia la costa, hacia Chincha, costó, tiene 800 kilómetros de distancia, y la luego costó más o menos 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Acaba de hacerse un gasoducto en México, de Oaxaca a Guatemala, 560 y tantos kilómetros, ha costado 600 millones de dólares. Y este gasoducto va a costar, el de gasoducto del sur, va a costar 6.000 millones de dólares. ¿Qué es esto? Bueno, pues anunciamos que ese contrato será revisado. Eso no puede quedar así. Este es un contrato de beneficio de constructores, no de beneficio de Perú. Bueno, le agradezco mucho el hecho permitido extenderse un poco, porque efectivamente el candidato Barnechea hizo esta propuesta que, digamos, para algunos lo colocaba más bien a la izquierda de Verónica Mendoza, y por eso creo que ha valido la pena escuchar a don Juan Chávez y explicarlo, y con la ley, por supuesto, de nuestros panelistas. El turno, vamos a escuchar ahora lo que piensa, respecto a la pregunta planteada por Carlos González, vamos a escuchar lo que piensa, pero no por el cambio, una persona de Fiorella Molina. A
Carlos, tú mencionas lotes bastante simbólicos, 64, 192, y dos proyectos importantes para el Perú. Yo lo que te puedo contar es que durante más de un año me he dedicado a ver los temas de facilitar las inversiones en hidrocarburos desde el equipo de desarrollo de inversión. Y no es una tarea sencilla para el gobierno si es que no se logra cambiar la concepción de cómo manejar esos problemas. Cuando tú ves a los 66 lotes que están en su esfuerzo mayor, son tres las razones: problemas de gestión pública, problemas sociales, problemas ambientales. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo que se necesita con dosis grandes es la presencia de liderazgo que viene del presidente de la República hacia abajo. Hemos tenido una ausencia de liderazgo, una ausencia de coordinación y comunicación entre todos los niveles de gobierno. Y ahí concretamente, Pedro Pablo, que conoce bastante bien este sector, lo que está proponiendo es retomar el diálogo, porque por más de que hagamos arreglos normativos, por más de que saquemos leyes, normas, fortalezcamos institucionalidad, si no escuchamos para gobernar, no va a pasar nada. Y ahí estamos proponiendo concretamente crear el Ministerio de Modernización y de Apoyo a las Regiones. Cuando ustedes ven en qué se gastan los gobiernos regionales y locales, y ahí tenemos un libro escrito con la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, lamentablemente los beneficios de estos sectores se diluyen porque los mismos gobiernos regionales y locales gastan mal. Y gastan mal porque no hay un acompañamiento del Estado para fortalecer capacidades técnicas y para fortalecer el desarrollo de las inversiones de infraestructura pública. Entonces, la población se siente desatendida. La mesa de diálogo del 192 fue un desastre. Se les prometieron 65 plantas de tratamiento, es una burla, se llevaron 3 plantas de tratamiento simbólicas a ellas y nunca se les instaló. Se habló de resarcir pasivos ambientales que vienen desde la OSI, nunca se les consiguió al Estado un fondo para que lo ponga de fideicomiso, tampoco hizo nada. El tema de titulación de tierras que está trabado por diversos factores, porque el Estado es lento, por todas las formas que ya conocemos, nadie hace nada. Entonces, hay que escuchar para gobernar, en primer lugar, ¿no? Facilitar, acompañar a las regiones en este proceso de desarrollo de obras, entender qué necesitan, y ahí un instrumento clave que vuelvo a repetir estamos manejando es el adelanto social. Y el adelanto social ya tiene su sustento en el proyecto que ya ve. Igual como estos bloques están paralizados, que ya ve contigo el mismo cinto. ¿Y qué es lo que se hizo? El presidente regional se reunió, Martín Vizcarra se reúne con los actores, las comunidades, y escucha. Y las comunidades te dicen, me faltan escuelas, me faltan hospitales, me falta culminar un proyecto de irrigación, me faltan unas vías, unas carreteras. Entonces, eso Martín lo conversa con el presidente de la República, y lo que le dice al presidente de la República es, esta empresa está, en su declaración ha dicho que va a recibir $1,000,000,000 por año en impuestos a la renta. ¿Por qué no me das a mí como región un año? Y así fue, finalmente, se desembolsó, se logró, y con eso se solucionó, se puso un colegio, un hospital, una carretera, y un proyecto de irrigación, y las comunidades aceptaron. Entonces, necesitamos generar este entorno y este sistema de confianza. ¿Por qué? Porque si no, las comunidades también poniéndonos desde el otro lado, ¿qué es lo que sienten? Que el proyecto tiene, para eso, mientras que se explore, todo puede pasar entre 5 y 6 años, o 7 años. Luego, cuando ya se comienza a explotar el recurso, hay que recuperar inversiones, la empresa tiene que recuperar inversiones. Y recién al año 9 o 10 se está generando impuestos en la renta. Entonces, lo que sienten es que no tienen beneficios porque ha habido un Estado ausente, un Estado que no los ha acompañado en nada. Y ese es un problema fundamental que hay que resolver. El otro tema importante es el fortalecimiento de Petroperú, ¿no? Petroperú necesitamos en el área de exploración, ¿no? Conozco bien, ¿no? Son pocas personas que, digamos, estarían incapacitados físicamente y técnicamente para asumir tremendo rol. Entonces ahí hay que convocar a los mejores profesionales.
fortalecer a Petroperú y reforzar sobre todo las áreas que son claves dentro de esta institución. La relación a Perú-Petro también hay que fortalecerlo porque tenemos que dotarlo de una autonomía en donde no sintamos pues, que es el Congreso quien finalmente termina asignando los lotes, que es lo que está pasando. Entonces, y eso se debe que tenemos una entidad débil. ¿Cómo logramos fortalecerla? Es el punto clave. En relación al tema del gas, bueno, ya sabemos que el gas natural ha traído grandes beneficios. En el 2013 fueron 1.180 millones de pies cúbicos, es decir, hemos producido 23 veces más que en el 2003. El proyecto de Camisén indiscutiblemente ha generado un impacto positivo en la matriz energética y eso nadie lo discute. Necesitamos culminar con la infraestructura de transporte, la ampliación de la red de PGP aquí es clave y hay que evaluar y terminar con la tarea, porque si hemos comenzado con el tema del gas, tenemos que hacer que el gas también llegue a las regiones, a las distintas localidades. Acá tenemos tres concesiones que están pendientes dentro del rubro de masificación del gas natural, en donde el Estado tendrá que supervisar su cumplimiento y acompañar y evaluar las actividades de gasoductos regionales. Que se vayan impulsando y que se vayan impulsando nuevos descubrimientos de gas en el Perú. Muchas gracias. Turno final de, y cerramos con esto la parte referida a petróleo y gas. Enrique Cornejo de Alianza Popular. Sí, concuerdo con lo dicho. Creo que todo tiene su momento y las instituciones para hacer su tarea tienen que tener las capacidades. Y cuando se pidió que Petroperú viera los temas de los botes mencionados, nos preguntamos cuántos ingenieros especializados en ese tema están en ese momento de Petroperú trabajando. La verdad que lo primero que tenemos que hacer es retomar la institucionalidad de Petroperú, como se ha hecho en su momento también con Perú Petro, ¿no? Hay normas que da el FONAR que son FLAR, y las normas FLAR no sirven frente a las especialidades de las instituciones. Hay un comprensible deseo del Estado de mejorar la eficiencia de su tarea pública empresarial, pero cuando eso toca la eficiencia especializada en la empresa, entonces hay que revisar las normas que hacen que algunas situaciones se vuelvan ineficientes. En cuanto a refinería de Talara, creo que definitivamente es un proyecto que debe desarrollarse con toda la energía y la fuerza que se necesita. Es un compromiso que como Perú hemos hecho en la COVID-19, ¿no? Y consecuentemente hay que generar no solamente los valores de inversión, sino también los beneficios que generan para nuestros pulmones y para todo lo que significa la salud de los peruanos en adelante. Y finalmente yo diría, así como fortalecer el capital humano en Petroperú, también asegurar que Petroperú cumpla su tarea. Petroperú es y está para tratar también de desarrollar una acción de mercado, de regulación del mercado de la parte. Y bueno, yo me pregunto cuál es el papel que ha desempeñado en estos últimos tiempos en que los precios internacionales han bajado, ya sabemos por la estructura para llegar al precio final, y resulta que pues lo que parece ser el ahorro fundamental que se ha generado por esa situación internacional no se ha traducido en nosotros los usuarios, porque aparentemente en el canal correspondiente las refinerías en su momento, que tuvo que ver con eso, no hicieron su tarea. Muy bien, en cuanto al gasoducto, nosotros pensamos que la masificación del gas natural es una tarea de Estado y creemos un error terrible en este gobierno el haber, para tratar de cumplir una oferta electoral que era incumplible, el famoso precio de los 12 dólares, ¿no es cierto? Haber logrado en la práctica una priorización hacia el GLP. ¿No? Por supuesto que el GLP tiene un espacio en el mercado, pero entre el GLP y el gas natural no tengo que explicarles a ustedes que son los expertos cuál es la diferencia y la prioridad que hay que tomar. De manera que hay que corregir estas situaciones que se han producido en el último tiempo. Y hay que retomar la prioridad del gas natural que además no tenemos, que además es una bendición porque evidentemente tiene una potencialidad muy grande por delante y hay que aprovechar la potencialidad del valor agregado que esto nos genera. Vamos ya de una vez al corte por Químico en el sur y todo lo que eso significa para el cambio, digamos, en la industria peruana y en una serie de componentes. Y esto, sin duda, también implica revisar políticas que estamos desarrollando como Estado al estar presente en las zonas donde estos proyectos se están desarrollando.
y se habló de tener una mayor presencia del Estado. Plenamente de acuerdo. Nosotros tenemos una propuesta muy potente en ese camino. El canon comunal, que incluye todos los componentes que tienen que ver con las comunidades, que significa que el Estado tiene que estar presente antes de los proyectos, y cuando se reparta lo que hay que repartir, no solamente tiene que ser el municipio de la región los dedicados al reparto. Porque hoy lo que ocurre, y lo saben todos los que hacen trabajo de campo, es que los alcaldes, para poder superar su problema imposible de revocatorio, tratan de converger los puntos de vista de sus opositores que están en el municipio. Un alcalde promedio en el Perú gana con 20-25%. Y el resto está dividido en muchos otros partidos o grupos. Y para que no le hagan imposible el trabajo político, lo que hace el alcalde es distribuye el canon en lo que cree que es una distribución proporcional. Y la comunidad está el proyecto ahí, pero no ve nada. Entonces tenemos que romper ese esquema, y para que no haya ninguna duda de que esto puede usarse de otra manera que no sea adecuada, hacemos un poco de fideicomiso para que el dinero vaya directamente a la obra de infraestructura del centro de salud o a la obra educacional que corresponda. Pero que decían los comuneros en esa proporción. Eso va a bajar conflictividad, va a quitarle el cambio cultivo de los discursos radicales y anti-inversión privada y va a generar una tranquilidad social que es la que necesitamos. Bien, muchas gracias. Cerramos entonces la parte de refinería de petróleo y gas. Solo un brevísimo comentario. Como todos saben, desde hace unos meses el Perú Petro, institución que ha estado siendo mencionada mucho estos dos días, tiene una buena y una mala noticia, ¿no? La buena noticia es que Rafael Soler es el nuevo presidente y todos los que lo conocen saben que es un hombre muy capaz que conoce el sector. La mala noticia es que lo han nombrado cuando se va el gobierno. Sin embargo, confiamos, quienes no conocemos, que va a ser un estupendo trabajo y que va a ser bueno al final, que sea él quien herede el siguiente gobierno esa institución tan importante. Vamos con el turno de César Mitrón, que nos va a plantear a nuestros invitados las preguntas referidas al sector eléctrico. Sí, muchas gracias, buenas tardes con todos. La primera pregunta se cae de madura. El sector, el mercado eléctrico está viviendo una situación muy peculiar, ¿no? Está en los medios, las tarifas han subido, dicen los medios, 40% durante el presente gobierno, va a seguir subiendo, que es lo más interesante, principalmente para el mercado regulado. Y en contrapartida están los costos marginales muy bajos y los precios para algunos clientes libres están bajando también terriblemente, para otros no, porque tienen contratos de largo plazo. Entonces, hay reclamos por los dos lados. La pregunta es, ¿tienen pensado algunos mecanismos para paliar esto o simplemente dejar que la demanda crezca o impulsar la demanda para corregir esta situación? No olvidemos que gran parte de este incremento de tarifas proviene de cargos especiales que se han hablado mucho hoy día mañana, es el costo de la reserva fría, el modo energético, el gasoducto, las centrales de energía renovables, todas esas ayudas que se incrementan el precio. Pero también hay subsidios. El consumidor eléctrico regulado está pagando el FICE, que va a justamente a dar el bono por el valor del TLP para tratar de cumplir algún ofrecimiento de que el TLP debió bajar. Hay otros subsidios metidos también en ese incremento de tarifa. Entonces, la pregunta es, ¿tienen algunos planes así de corto plazo para enfrentar esta situación? Bien, empezamos con Enrique Guardián. Sí, creo que hay distorsiones que hay que corregir, ya se han hablado aquí y también son públicas, y creo que hay que empezar también a mirar este tema con visión de largo plazo. El cambio de la matriz energética requiere enfatizar en lo que mejor tenemos, ¿no? Y evidentemente el gas natural está allí, pero la energía proveniente de hidroeléctrica también es el otro sector que debe ser fortalecido. Hubo, para comentar un tema de políticas de Estado o políticas mal entendidas, hubo un proyecto que nosotros dejamos cuando dejamos el gobierno, que se denominó el proyecto Maraño. Una hidroeléctrica con una pendiente extraordinaria que invade, digamos, mínimamente el ecosistema. Y un señor congresista, con la idea de que supuestamente esto le quitaba agua a su región, lo primero que hizo llegando al Congreso de la República es hacer el esfuerzo necesario y lo logró para derogar esa ley.
Eso no es política de Estado, eso es un absurdo, y lo que tenemos que hacer es empezar a mirar las cosas con visión de largo plazo. El proceso hidroeléctrico del Perú tiene varias ventajas. La primera ventaja, bendición de Dios, está renovable, ¿no? Lo segundo es que tiene, digamos, en temas ambientales, una condición de sostenibilidad extraordinaria. Y lo tercero es que el costo también es competitivo. O sea, realmente tenemos que ser inteligentes para hacer las cosas que se nos permiten hacer. Y evidentemente también, en la medida de lo posible, esta matriz tiene que tener las energías no convencionales, eólicas, solares, donde se pueda. Y ahí también tenemos ventajas. Entonces, corregir las distorsiones, pero no quedarnos ahí. Tener una visión de largo plazo que nos permita ir cambiando la matriz, tratando de disminuir hasta donde se pueda disminuir, dice, y aprovechando las ventajas que tenemos definitivamente. Y otras discusiones ya tenemos en su momento. Primero, abastecimiento interno a los niveles de crecimiento mayores que hoy no tenemos. Porque a los niveles de crecimiento que pretendemos tener, que debemos tener, los temas energéticos empiezan a estar en prioridad de la agenda. No en estado de agenda, porque hemos estado creciendo menos y ahora tenemos incluso sobreoferta, ¿cierto? En muchos aspectos. Pero cuando crezca el PBI al 4, 5 o al 6, como debe crecer, si hacemos el esfuerzo a partir de julio de este año, entonces el tema energético está en primera fila en el debate. Y ahí tenemos que actuar, utilizando la sabiduría, el conocimiento de quienes somos que conocen estos temas, y aprovechando las experiencias, sobre todo las buenas, y corrigiendo las malas. Esa es nuestra posición con respecto a este tema. Muchas gracias, Enrique. Fiorella Molinelli, de PPK. Bueno, definitivamente ya todos sabemos que hay un exceso de capacidad. Y ahí el gran reto es, en primer lugar, generar mayor demanda y mayor consumo, y para eso tal vez hay que volver a retomar la senda de crecimiento. Y ahí Pedro Pablo ha sido muy claro, la idea es recuperar la senda de crecimiento y volver a lograr el crecimiento del 5% que teníamos hace unos años atrás. ¿Y cómo lo haríamos, no? Primero, tenemos que sacar rápidamente adelante los grandes proyectos industriales y mineros, que son los que generan más consumo de, mayor consumo de energía, perdón. Y eso se puede, ya hemos visto algunas cifras, de acuerdo a las inversiones comprometidas, si sacamos los proyectos mineros que están hoy trabados, eso de arranque te inyecta 3.6 de piso al PBI, 3.6% de piso al PBI. Lo tenemos testeado, analizado, y eso de acuerdo a los volúmenes de inversión que hoy están trabados. Entonces, esa sería una forma de reactivar rápidamente, retomar la senda del crecimiento. Y otro aspecto clave para nosotros es promover la integración energética regional. Si no crecemos, digamos, a través del consumo interno, hay que buscar quien nos compre, y tenemos gente que nos puede comprar, ¿no? Hay que ver a nuestros vecinos más cercanos. Hemos avanzado algo con Ecuador, tenemos que avanzar con los países de Chile y Brasil, garantizando la competitividad siempre y la seguridad energética nacional. El otro tema importante es que tenemos que cerrar las brechas de acceso universal. Eso es clave. No puede ser que lleguemos al 2021 con un porcentaje de gente que aún no cuenta con el servicio. Y ahí, básicamente, tenemos que ver cómo combinamos el rol de las energías renovables para los lugares de preferente interés social que no están interconectados a la red. Y cómo logramos, a través del Estado, facilitar estas inversiones sin que se afecten las tarifas. Por otro lado, habrá que ver cómo juega el tema de la indexación del dólar dentro de los contratos. Ya Pedro Pablo lo ha mencionado. Hay que revisar con calma para ver si ese es un factor que estaría impactando directamente sobre la canasta de consumo familiar. Pero lo más importante, yo creo que es básicamente volver a retomar la senda del crecimiento económico, porque si logramos crecer como país, recuperamos la capacidad de compra y de gasto de los hogares, entonces no tendremos que estar discutiendo muchas cosas. Muchas gracias, Juan Chávez. Gracias. Bueno, el ingeniero Gustón es un experto casi perverso en plantear problemas, porque realmente los dilemas que nos ha puesto además por escrito son auténticamente un dilema. O sea, la manera de resolver esto es realmente complicada. Pero desde luego hay que enfrentarlo.
Y lo primero que yo quisiera decir es que en ese Consejo Nacional de Energía que he mencionado, tiene que haber una función de planeamiento del sector eléctrico. Acá se ha abandonado el planeamiento estratégico. Lo último que ha hecho el Ministerio es un plan, un balance energético y un plan para 2025, que por lo menos se sabe. Pero para hacer eso se demoró varios años. Y en el terreno no pasaba nada. No había ninguna señal en el mercado. Pues tiene que haber señales en el mercado para que los inversionistas sepan cuál es el rumbo que ha decidido tomar el Estado. Y esto debería inclusive inscribirse en el acuerdo nacional. Es tan importante la energía y tan importante la electricidad que el acuerdo nacional debería de tener en este Consejo de Energía, como una de sus ramas, una función permanente de llevar adelante ese planeamiento. Antaño, ya no hay mucho viejo acá, felizmente, pero antaño teníamos el plan maestro del desarrollo de la generación en el Torreón. Y entonces todos los años mirábamos el plan y ahí estaba la escalera de centrales programadas para los próximos 50 años. Era por lo menos un indicador. Se fueron desarrollando algunos de esos estudios con el Banco Interamericano y muchas de esas centrales hoy ya son realidad. Por ejemplo, Chévez, por ejemplo, Platanal, por ejemplo, Chaya, fueron producto de esos estudios, de esas concepciones iniciales. Tiene que haber transportando ese planeamiento, primero. Segundo, me gustó la versión de Edwin Vitanilla esta mañana, me parece, cuando dijo que esto no era una sobreoferta, sino que era una sobrereserva. Entonces, parece nuestro mismo, pero creo que el hecho de haber funcionado esta sobreoferta o esta mayor capacidad de generación como una garantía frente al colapso del sistema de transmisión representa un tema que hay que tener presente. O sea, el Perú tiene que tener una reserva. Desde luego, 40 o 50% ya es una reserva desmedida. Y entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Desmantelar el árbol de Navidad. Esta mañana, creo que todos ustedes han estado acá, de repente algunos expositores no, pero les explico en qué consiste desmantelar el árbol de Navidad. Se sigue un mes, esta mañana decía, se ha hecho con la legislación tarifaria un árbol de Navidad, ¿no? Entonces, resulta que hay que subsidiar al consumidor de menos de tanto que lleva 2 horas, que es una bolita natural. Resulta que hay que financiar el gasoducto con otra bolita amarilla. Resulta que, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa distorsión ha destruido la técnica y el valor del sistema tarifario en el Perú. Hemos vuelto a una cosa que tiene una influencia política. Y quisiera recordar en las épocas de Pedro Pablo, no para hablar mal de él. Amigo, yo fui su colaborador al principio y después fui ministro cuando me dejó. Pero cuando Pedro Pablo comenzó, se dio un decreto legislativo que incluía en la tarifa eléctrica el cobro de los arbitrios. Como las municipalidades eran incapaces de generar su propia cobranza de arbitrios, porque no había catastro ni nada, entonces se dijo, en el recibo va el arbitrio, y las municipalidades se volvieron ricas. Bueno, no ricas, pero por lo menos tenían recursos. Entonces, esa fue otra bolita de un árbol de Navidad. Poco tiempo después se tuvo que sacar eso, porque justamente lo que ocurría era que todo el mundo tenía que meter en la tarifa eléctrica cosas. Entonces, dejando las anécdotas pintorescas, lo que hay que hacer es desmantelar todas esas distorsiones que hay sobre la determinación tarifaria. Desmantelarlas. Reemplazar estas cosas. Si es que hay que hacer, por ejemplo, bueno, la garantía del gasoducto es una cosa compleja. Esa fue una medida interesante y sale en un momento dado para el gasoducto actual. Para el nuevo no sé, pero hay que buscar que esos otros cargos diversos que se han ido poniendo se reemplacen, aunque sea por asignaciones presupuestales, pero hay que limpiar el arbolito de la ley. Hay que dejar que la tarifa verdaderamente funcione. Y entonces, ¿qué vamos a lograr? Que finalmente pues las tarifas converjan, como también se ha dicho acá en la mañana con mucha verdad y mucho acierto. O sea, no es posible que los regulados vayan pagando cada vez más y los libres cada vez menos. Entonces, es una situación completa. Estamos destruyendo el sistema de tarificación que existe en el Perú. Hay que limpiar eso. Y eso debe ser una medida técnica inmediata del gobierno cuando entre a funcionar. Rómulo Mucho. El Perú produce
cerca del 0.17% de la energía del planeta. Hace 4 años, les han estado más en estos eventos, discutíamos que la reserva estaba llegando a cero, que era SOS, alarma. ¿Qué pasó? Ahorita se tienen los proyectos y no tenemos capacidad de generación, cuando de repente vamos a comprar. Entonces, empezaron los proyectos, caminaron, pues ya está siendo la realidad, y lo que viene, las 6 hidroeléctricas, más los nuevos energéticos, más o menos 4.000 megawatts más, hoy día casi 9.200, y solamente se consume de los 6.200 más o menos. Esa es la sobre reserva que es un sobre doctor. ¿Qué ha pasado? Está la gestión, porque debió acompañar con García, llamaría, y salía Galeno, salía siempre yo, porque la minería estaba jalando esa demanda de energía, ¿no? Como pararon, las construcciones centrales continuó, por eso es lo que estamos pasando ahora. O sea, la gestión del gobierno es, o sea, no acompaña, por eso es que estamos mal en economía. Pues se supone que salían los grandes proyectos, los proyectos industriales, la más Francia, los talleres, todo jala. Y además el consumo per cápita cada vez aumentaba. ¿Cuánto estamos en este momento? Más o menos 1.250 kilovatios por hora. ¿Cuánto está Chile? Más o menos 3.500. ¿Cuánto es Estados Unidos? Cerca de 15.000 kilovatios por hora. Ahí la mano estamos protegiendo el mismo que donde nos ubicamos, ¿no es cierto? Pero así como está, posiblemente en 8 o 10 años para eso sí estamos asegurados. Pero, ¿cuál es la clave? Reactivar la economía, reactivar los proyectos mineros, reactivar la industria, reactivar los grandes proyectos agroenergéticos, y punto. Creo que ahí está aquí el asunto. Entonces ya nuevamente ponemos pues, ¿no? La misma, la agenda de reserva que debe ser, y todos felices, los generadores, la transmisión avanzada, porque hay inversiones por realizar, también mejorar todas las empresas de distribución, hay que proveer de tecnología, y bueno, la energía mueve el desarrollo. Y si pensamos que nosotros estamos consumiendo, bueno, pues ahora para arreglar la distorsión, para eso están los expertos. Aquí en esta sala hay bastantes expertos, empezando por ser expertos. Lo sabe, sino que posiblemente no hay una decisión, no son tomadores de decisión de un gobierno para decir que esto debe hacerse. Y también eso es parte de arriba, desde la cabeza, que tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, no para que le enseñen, pues sabes qué, esto debe ser así. Por eso se necesita pues un gobierno que tenga visión de futuro, un gobierno que diga, mira, esto es lo que necesita el país, en 5 años nos vamos a hacer esto, en 10 años, en 20, 30, 40 años. Y un día, si queremos ser el primer mundo, no sé si 20, 25, 30 años, no, vamos a tener ser un consumo per cápita, y solo se arregla, solo, porque ahí va a ser el trato de cliente, generador, cliente, distribuidor. El mercado arregla, ¿por qué? Porque la necesidad, ahí, como les dije hace un rato, más o menos 20 años más, Camisea termina, y gracias a Camisea tenemos los precios bajos. Y los mineros nosotros siempre nos alabamos porque tenemos la energía más barata de la región. Y es cierto. Vamos al precio de energía en Chile, casi 2.5 veces. Y decimos siempre, ah, pero todavía se atractivo para las situaciones porque tenemos la energía barata, tenemos la mano de obra barata, ¿no? Comparado con otros países. Y si fuera así, ¿no? Si queremos seguir manteniendo, entonces pues nosotros tenemos que seguir trabajando en la reactivación. Y el próximo gobierno tiene que aplicar desde el primer día el shock de confianza. Confianza para rescatar la credibilidad, para reactivar la deuda. Y hablamos de caja. Ya han vuelto los números rojos. Ahora necesitamos, es una dura tarea para el próximo gobierno, no es igual de 2006 y 2011. 2011 subía todo arriba, 2006 todo arriba. Precios buenos, piloto automático. Ahora pues, ahora queremos verlo. Gracias. Gracias. Último turno de esta penúltima ronda de Ida Chávez. Para volver a crecer necesitamos liderazgo político. No es posible que en nuestro país aún 3 millones de peruanos carecen de energía eléctrica. Necesitamos proveerle de energía eléctrica. Con respecto a las medidas urgentes, los que participamos en diseño de políticas públicas
en primera agenda el tema energético. Porque si queremos crecer, tenemos que tener energía. Entonces, nosotros queremos tener una comisión consultiva, al igual que en el tema de hidrocarburos, uno especializado en el tema energético. Y esperamos contar con los expertos que están aquí para poder tener las tarifas justas, un modelo sostenible, clima de confianza y con un mecanismo de diálogo. Igualmente, necesitamos tener una mirada prospectiva de desarrollo. Por eso queremos continuar con la política energética que se planteó en 2010 con una mirada de 2010 a 2040 con el compromiso de mejorar e incluir a los sectores que no están considerados en el mismo. A desmérito de lo que vaya a decir el ingeniero Butrón, nosotros queremos continuar con el impulso de las energías renovables convencionales y no convencionales. Sí, dijo que era el dinosaurio, ¿no? Ya lo aceptó. Entonces, sí queremos, que nosotros queremos continuar con el tema de la generación. ¿Pero por qué? Porque eso es parte de los acuerdos que tenemos de desarrollo sostenible. Tenemos los compromisos de la COP21, tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible también que están planteados por la ONU. Y ahí hay el objetivo séptimo, que es tener energías asequibles, confiables y sostenibles. Entonces, esa es la mirada prospectiva que queremos tener. Queremos mejorar también el uso eficiente de la energía y continuar con los proyectos, con los grandes proyectos mineros que están en el stand-by. Pero nosotros, al igual que la Alianza APRA-PPC, tenemos también ese fondo fideicomiso que queremos crear para los proyectos mineros en los que van a participar. Vamos a crear un fondo fideicomiso para las comunidades y en las que ellos toman las decisiones. Este concepto nosotros le hemos denominado a la vena. Tenemos que compartir el valor de las empresas. Si las empresas crecen, las comunidades deberían de tener mejor acceso a luz, a agua, a educación de calidad. Entonces, ellos tomarán sus decisiones y las vamos a incluir en tener un Estado promotor de inversiones con las comunidades empoderadas, pero con auténticos representantes. Abusando de la audiencia y de los invitados, vamos a hacer una última pregunta por parte de César Butrón y le voy a pedir a cada uno que responda en un minuto. Perdón, me abuso. La situación de las empresas eléctricas del Estado, todos ustedes han estado presentes en ese debate, es compleja y preocupante, ¿no? Fuera de Lima y de Ica, la distribución, toda la distribución eléctrica está en manos de empresas del Estado, y es justamente donde hay más servicios, hay quejas que toman los locales de las empresas, etc. Hay un problema ahí por resolver. Algo hay que hacer. Pero me va a disculpar que los arriesgones con la pregunta, en beneficio de la respuesta, se habla mucho que sí hay que mejorar el buen gobierno corporativo, que mejorar la institucionalidad. Eso no ha funcionado en todos los últimos años. Todos han dicho lo mismo y nunca se ha arreglado. La pregunta es, ¿se atreverían a iniciar un proceso de concesión, ya no transferencia de propiedad de activos, sino concesión de las empresas eléctricas del Estado a la operación privada para tener la misma calidad de servicio que tiene Lima? Pregunta picante para cerrar, por favor. Sí, para mí es una pregunta muy complicada. Sí, definitivamente esta es una decisión muy difícil. Sin embargo, en tiempos de globalización, en tiempos que requerimos de un Estado que atienda a sus usuarios, es probable, pero tenemos que consultarlo también para no crear un clima negativo en la social, ¿no? Entonces, sí respetar el nombramiento de los directores independientes, por ejemplo, sí creemos en la alta especialización en la función pública, pero vamos a explorarlo. Sí podemos explorar el tema de concesión de las empresas eléctricas estatales. Respuesta responsable, porque cuando uno dice que tiene que ser preciso, no está obligado a decir sí, no, también pensar que es una opción, no lo he hecho. Solo quiero completar rápido la sobreoferta que tenemos hoy día, porque salió la vez pasada una noticia de
Entonces llegó el momento para la exportación. La historia es importante, pero más importante es el futuro. Tenemos un gran cliente en el sur. Y también digo que la medida se avanza más o menos va a necesitar 3.000 megas en el futuro. Respecto a las empresas estatales, gestión. Que una empresa del Estado que funcione como una empresa privada, la solución es fácil. Y que haya continuidad, que no haya cada gobierno, cada ministro, o sea, funcionarios. Uno empieza a aprender o a mejorar, le corta, tiene otro, destruye lo que hizo el otro, porque tenemos otros problemas, pero bueno, es un complejo de Adán, y siempre pensamos que somos los mejores, y lo que dice el otro no vale. Es simple, es lógica. ¿Y por qué funciona la empresa privada de todo eso? Porque hay meritocracia, porque se fija que es mejor manera y porque hay continuidad. Ahí están los resultados, ahí están para los activistas, todos felices. ¿Y en el Estado por qué no funciona? Porque realmente no hay un cambio continuo de funcionarios, de técnicos y toda la vida, ¿no? Nadie termina con el plan. De manera que para mí simplemente pasa por reestructurar y ordenar, porque el Perú necesita orden. La última intervención de Juan Ichauzi y del Soco Popular. Bueno, en ese tema que es realmente muy complejo, yo creo que tenemos que pensar en el principio de cancelar mano primera de la subsidiariedad. El Estado tiene que hacer, o tiene que estar, en las funciones empresariales, tanto como sea necesario y tampoco como sea posible. Si es posible que esas empresas no estén en función en la propiedad del Estado, hay que hacerlo. Si no es posible hacerlo drásticamente para evitar un equipazo, en concreto una respuesta social radical, hay que hacer un proceso previo de información, de persuasión. Y en paralelo, yo estaría de acuerdo en concesiones, guau, ya César Butón dijo drásticamente que no creía en las APPs. Yo creo que podríamos hacer un esfuerzo para examinar. Por último, llamemos la APP, por ejemplo, a un servicio pues de prestación de medición de energía, o a un servicio de mantenimiento de líneas o de redes, y eso concesionamos. Veamos cómo, en mecanismos complicados, no lo sé, cómo se puede introducir. Pero en otras palabras, hay que hacer un esfuerzo y hay que ser imaginativos para hacer que pronto, tan pronto como sea posible, la gestión sea privada. Yo soy gerente de la más grande empresa pública del Perú, Electroperú, cuando manejaba la electricidad, generación, transmisión y distribución de todo el país. 12.000 trabajadores del sindicato Luz y Fuerza Guarata. Terrible. Hacía huelga cuando le suspendimos la sábana cuando dejó el gobierno militar, el mecanismo de aumento perverso que había. Pues bien, yo puedo darles fe que por mucho esfuerzo que se haga, uno crea las mejores condiciones, pero esa empresa, cuando viene un cambio político, ¿no? Empiezan las influencias, empiezan las distorsiones, los nombramientos, y el Electrolima, que la dejamos con 2.000 trabajadores, a los 6 meses del nuevo gobierno tenían 4.000. Así que esos riesgos no se pueden correr, hay que buscar que se aplique el principio de lucha. Muchas gracias. Turno final para Fiorella Molinelli, de Perón por el Cambio. Usted sabe, me hace acordar cuando dice que todos los gobiernos repiten lo mismo y nadie hace nada. Y en verdad, creo que el problema de fondo más grave es la ley de endeudamiento. O sea, no ha habido ningún. La ley de endeudamiento, todos saben que nace en un mes. No ha habido hasta ahora ningún ministro capaz de convencer que ninguna empresa va a sobrevivir o va a ser exitosa teniendo una capacidad de endeudamiento que no va más allá de un año. Entonces, yo creo que cualquier empresa que necesite invertir, sobre todo en estas industrias que son de fuertes costos hundidos, que son de larga maduración, necesita pues dotarlas de capacidad de endeudamiento. El gobierno cooperativo también es importantísimo, igual que el ingeniero coincido en que ir al extremo de, digamos, ir de frente a un proceso de concesión es difícil, te generaría un problema social grave. Hay que evaluar en todo caso una forma transitoria, ¿no? A pepear donde se pueda. Pero también aquí está el tema, y yo lo he visto en un mes también, cómo se revisan y digamos las propuestas de FONASE, ¿no? FONASE, digamos, es la voz de las empresas distribuidoras, pero no hay credibilidad porque no hay
planeamiento, el presupuesto y el sistema de inversiones. Entonces, cualquier otra cosa que viene con AFE se descarta en el momento. No, eso no va, eso tampoco. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad. Entonces, ahí tenemos que generar esa credibilidad de cómo ese planeamiento va de la mano con el sistema de presupuesto y con el sistema de inversiones. Muchas gracias. Bueno, y cierra nuestro panel político el jefe de plan de gobierno de Alianza Popular, Abra PPC, Enrique Correa. Ahora, ya he dicho algo lo siguiente. Técnicamente, para que una concesión funcione, tiene que haber una buena relación de riesgo, de manejo de riesgo entre el concedente y el concesionario. Así que lo primero que hay que hacer es evaluar cuál es ese balance de riesgos para ver si es posible concesionar. En segundo lugar, me da mucho gusto que Perú Posible ya haya incorporado a su propuesta esto que ha llamado a la arena, que es también llegar directamente a las comunidades. Está bien, no importa, lo podemos decir todo, lo importante es que sea solamente un tema médico. Hay una forma más rápida de llegar que a la y el choque va a la arena, es la que va a sublingual, ¿no? Como el isorbide. El cambio comunal es un isorbide, va directamente al resultado. Y finalmente, creo que lo que hemos escuchado ahora, todos los debates que se están dando en este tiempo, nos dan una señal muy importante. Cuando nos juntamos para hablar propositivamente con gente que conoce, con ideas prospectivas, buscando soluciones, siempre hay formas de encontrar espacios de consenso. Cuando salimos de acá, encontramos objetivos, encontramos muchas cosas que no son las que tenemos que hacer. El próximo gobierno tendrá que poner, como se ha dicho, liderazgo, experiencia, rapidez, pero también tendrá que convocar a todos. Creo que ese es el buen mensaje que nos llevamos a esta reunión. Muchas gracias. Para terminar, agradezco la presencia de nuestros invitados y, por supuesto, de los preguntores de hoy. Solo una reflexión. No, ninguno de los representantes de partidos políticos aquí es Martin Luther King, ciertamente. Pero yo creo que todos comparten un sueño, ¿no? El sueño de tarifas eléctricas más bajas, el sueño de mejores ingresos por exportación de gas, el sueño de un Petroperú fortalecido y, finalmente, el sueño de un Perú mucho más empresarial, mucho más promotor, sin las taras que hoy le impiden crecer. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestros invitados.